venimos. Este es el centro. Presa, presa, rica, presa. Mesa para el cuchillito, un sol. Para marcar el CD, para escuchar. Estamos en el Mercado Belén, uno de los más concurridos que hay de todo acá en Iquitos. Todo tipo de cráneos de animales, artesanía con pieles. Pero ese es San Pedro. Realmente es una droga, una planta, no son drogas, ¿no? Son plantas mágicas, alucinógenas, poderosísimas. Iquitos es el centro del chamanismo del Alto Amazonas. Los chamanes amazónicos son reconocidos como los más poderosos del mundo. Nuestro desafío es meternos en este mundo de magia, de conjuro. Terminemos de ver esto y nos vamos a la selva, al mundo de los chamanes. Se va a conocer todo lo que venden acá, ¿eh? Rompe calzón, ándate despacito, levántate Lázaro. ¿Cuál es el más potente que tiene acá? El por ahí no. Por ahí no. Vamos a meternos, sumergirnos en un mundo mágico, mágico y peligroso. Ahí estamos juntos. El doctor, médico cirujano, Cabanillas. Aquí tenemos que cruzar el islote en motocar y después tomamos otra lanchita más chiquitita para seguir al Izuma. Llegamos al Napo, que el Napo es uno de los ríos que conocemos desde su inicio, de Ecuador, de arriba. Precioso. Después de 2 horas vamos contra el viento, contra la corriente en un bote de madera, bien lento. Estamos llegando a la Izula, al lugar de la casa de Cabanillas. Nos demoramos, salimos a las 11:30 y son las 4. Un buen rato. Yo disfruté mucho el viaje, pero vengo con un dolor de guata. Que ahora mi preocupación número uno es un baño. ¿Dónde hay un baño? Y después voy a poder disfrutar en verdad en el lugar que estoy, pero vengo mal de la guata.
Nosotros veníamos a ver la cosa de la ayahuasca, pero en Chile se hizo muy famosa, porque una secta encontraron el cadáver de una guagua. ¿En Chile? En Chile. Ya, ya. Y consumían ayahuasca. Entonces decían que la ayahuasca era una planta peligrosísima, que le quitaba la voluntad a las personas, entonces que en base a consumir tanta ayahuasca habían llegado a embrutecerse, digamos, o casi en calidad de zombies. Se sataniza a una planta que para los chamanes de acá del Amazonas y para mucha gente del Amazonas es una planta importante. En los últimos años, ¿no?, ha habido una distorsión bastante amplia en la cuestión de la ayahuasca. Hasta cierta forma, es un poco traumático tomarlo, ¿no? Puedes tener reacciones intestinales, muchas veces el vómito, ¿no? Es una purga. Entonces, ¿para qué se usa la ayahuasca? Para encontrar buscar un puente hacia un creador, ¿no?, de todo lo demás, ¿no? Y se supone que si tú encuentras eso, ese punto, estás en condiciones de tener respuestas en medicina, o en tu vida, o en tu trabajo, etcétera, ¿no? Hay experiencias telepáticas muy claras, ¿no? Y de clarividencia. Tú, interesante, me quedó muy claro lo que es la ayahuasca, lo que significa, lo que te puede pasar. Obviamente yo venía con prejuicio. Uno ha escuchado cosas buenas de la ayahuasca, así como también cosas malas. Vamos a hacer pancito en la mitad de la selva, a ver si me acuerdo cómo amasar, al estilo chileno, con harto zapallo, para comer rico hoy día, porque mañana se viene una tarde, una noche intensa. Esta levadura no se mezcla con nada, ¿cierto? Aceite. Estamos echándole zapallito. Le da todo el color. Mi madre me enseñó de chiquitito, cuando tenía 12 años. Es medio chiquilla, ahí está la consistencia, ¿ves? Hay un gecko que llegó por el olor a pan, que está muy bueno. Hasta los geckos ya van a comer pan. ¿Cómo se va a quemar? ¿Cómo? ¿Y eso? Tiene buena, muy buena pinta tu pan. Está súper rico, pangal. Sí, me toma el pan. Qué bueno. José siempre dice que tenemos que andar linterna en la noche apuntando al suelo. Sí. Siempre, claro, ahora se fueron las mujeres a su pieza y se encontraron con esta sorpresita. Eso es venenosa, ¿cierto? ¿Cuánto rato muere? Una noche. Ahí está. Ahí sí. Están preparando la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es la liana esa. La cortan en pedacitos pequeños, la tiran y la hierven entre 12 y 40 horas. La mezclan con chacruna. El cuerpo tiene DMT, que es una enzima que nos permite alucinar y soñar, como tener sueños, naturalmente, sin consumir nada, pero tiene también el cuerpo una enzima que inhibe al DMT. Bueno, lo que hace no es provocarnos ella
alucinaciones, nada de eso, sino que ella, su papel químico, es inhibir al inhibidor del DMT nuestro. Y lo que hace la datura, la chacruna, es la que tiene DMT. Esa mezcla, digamos, permite estas visiones. Estoy ya enferma la guata hace como 2 semanas. Es probable que tenga parásitos, me decía José, que es bastante probable que tenga parásitos. Y también ando con la guata así, pues hinchada como gato con parásitos. Igual José me dijo que cuando llegara a Chile me hicieron una eco y un montón de exámenes. Y me los voy a hacer igual. Porque ya es muy raro. Él es Máximo, uno de los chamanes más temidos. No le dicen chamán a él. Él le dicen brujo. José me contaba que le teme todo el mundo en el Napo. No sé si puedo decirlo, va hasta la policía. Según José Cabanilla, el hombre que sabe más de plantas, pero él trabaja con las plantas al borde de la muerte. Trabaja con plantas tóxicas. Y toma, consume plantas tóxicas que lo llevan al borde de la muerte. Él, la segunda vez que lo vi, me dio una planta muy poderosa, que es alucinógena. Tuve visiones durante 3 días. Ahora está buscando un remedio para Camila. Según José, tiene parásitos, claramente. ¿Y de aquí cuándo está aquí? Ah, este. Este de aquí. Medio. Yeah. Esto le limpia todo, los parásitos, todo. Tú, yo, de todo he tomado este, he tomado la catao, he tomado varias, pues ayahuasca, a la ayahuasca le he tomado más de 60 veces. Yeah. Con esas plantas que tú conoces, también pueden haber brujos malos que hagan daño, ¿no? Así, así que. ¿Qué te echaron la pierna? De acá se me salió unos gusanitos así, mira. ¿Pero cómo te lo hizo? ¿Dándote planta o con espíritu? Con espíritu, pues al espíritu no se lo ve. Pues. Claro, ya. Que son invisibles. ¿Y te curas con plantas? Pues. Con plantas me estoy curando. ¿Este es el remedio para la Camila, entonces? Sí. Ahorita le voy a preparar yo. Ah, hay que prepararlo. No, solamente así se va a tomar. Ah, si se lo toma así nomás, que. No, nos quema mucho, pues. ¿Esta planta? Esto es cainitillo. ¿Para qué sirve? Que no se debilita mucho. Ah, para que no se debilite el cuerpo. No. ¿Esta qué? Ese es guairuro. Este sirve para el diabético. ¿Y este qué? Este con fruta. Es mangua. Este sirve para heridas. Se supone que el 100% de los remedios del planeta o la cura de la enfermedad del planeta está aquí en la Amazonía. La ciencia conoce hasta el 20% de las plantas, el 10% de las que están en el Amazonas. Se supone que gente como Máximo, sabios como él, llegan a conocer hasta el 70% de los usos de las plantas de su lugar. Y algo prepara él. Listo, vamos a prepararlo. No tengas miedo. ¿Tiene sabor? Amargo. Dulce. Amargo. He probado con todos los remedios. Claro, he estado tomando remedios por si es gastritis, remedios para la diarrea común. Dieta blanda, o sea, ya he hecho todo y no se me pasa.
Bueno, es una dosis fuerte lo que te ha dado, ¿no? Generalmente se lo dan 4 días, poquito a poco. Claro. Es una sola, ¿no? Entonces... Vamos a un árbol increíble, sí, que nos dijo José, que quiere saber lo que hay arriba. Y yo justo ando con todo el equipo de escalada. Vamos a ver si es fácil o difícil subirse y descubrir alguna planta. Alguna planta medicinal, algo que él no sabe lo que hay porque es muy alto, no se ha podido subir y... Vamos a ayudarlo. Esa es la idea. Es como más dura que habrá, ni menos saludable, como más hostil. La cantidad de serpientes parece ser infinitamente mayor. Esta es una medicina cualquiera que tienes que saber combinarlo. O sea, es bien tóxico. Si no te puedes morir. Le envenena. Y la dosis es exacta, tiene que ser exacta. Han muerto jóvenes, señores, ¿no? Lo hacen, lo toman y te matan. Ah. El agua pasa nomás aquí, ¿eh? La enterrada es... Hay que cruzar así por el agua. Bien difícil, ¿eh? Oh, no. No se va a flexibilizar. Ahorita cae. 74 años colgado como un chorongo. Va a caer, Máximo. La fuerza ya no me ayuda. Han pasado unas horas desde que me dieron el medicamento para mi estómago. Y el tiro comenzó a hacer efecto. Vomité como 40 minutos sin parar. Se supone que este medicamento tiene que vaciar por completo mi estómago y matar todo lo que pueda tener. Maximiliano, que fue el que me preparó el medicamento, me advirtió que me podía sentir como esa sensación como que te vaya a morir. Y me dijo, tranquila, no se va a morir. Bueno. Y claro, no me morí, pero realmente me sentí pésimo. ¿Cuál es la liana más resistente que no se va a corromper? Pregunta de... Esa, no se rompe. Lo que podemos hacer para ponerle mejor, que tú me aseguráis de abajo. Yo que a cierto tiempo voy a mandar un anclaje. Por si llego a volar de arriba, ¡pup!, tú me vas a agarrar. No, yo por esta está. Oye, no hay culebra venenosa arriba, ¿cierto? Nadie sabe, pues nadie ha subido. ¿No? No se sabe qué hay arriba. Es grande el niño, ¿eh? Si yo agarro esto, sí, así no. Esta. ¿Viste? Ahí me paráis. Esta. Machete, si lo ves, lo mata, hasta no te está
claro. Bien alto, puede ser un anclaje acá ya. Ok. Vamos a probarlo ya. Espera, déjame. Tensa esta soga. Eso, dale, tensela. ¿Ya? Ya. Yeah. ¿Cachai? Mira, ahí me tení. Tú me tení, ¿cachai? Ahora viene, atento, porque viene la parte que más danger. Tengo que pasar al árbol. Fírmate. Ahí arriba. Bancal. Ya. Sacando fotos de esta vida que hay arriba, una nueva vida, y vamos a ver si le sirve algo al doctor Cabanilla de cualquier cosita de todo el hecho. ¿Cuál es esta? Vamos a llevar. Seguro. Nunca lo he visto. No, ¿eh? Te voy a tirar uno del hecho, raro. Este es un remedio, doctor. ¿Qué? Para tumores, se lo machuca y se lo pega. ¿Ah? ¿Para qué? Para machucón. La técnica para subir árboles gigantescos es pensar que está ya a 2 o 3 metros, pero si empezás a mirar abajo y veis los 60 metros que estamos, es peligroso y da miedo. Y yo creo que cumplí, bueno, todavía no he llegado abajo, pero cumplí una de mis metas en el Amazonas, que era subir uno de los árboles más grandes del Amazonas. Y es gigante, precioso. Toco la parte más difícil, no más difícil, más complicada, que es bajar. Y estamos, perfecto. Hay que bajar 60 metros. ¡Ya voy! El desafío, lo logramos. Nos veremos en unos años más, pues. Para mí fue conocer más de la selva, po. Darse cuenta que aquí está todo. Aquí está la cura de todas las enfermedades. Y que personas como él son los últimos que quedan, y con él se dan una cantidad de enseñanza y de sabiduría gigantesca la selva. Están desapareciendo los chamanes. Eso, o los curanderos. Aunque no probé la ayahuasca, igual pude
probar la medicina natural de todas formas, para otra cosa. Ahora seguimos, seguimos desafiando. Espero que más ricos, más sabios, más tranquilos. Aquí empieza la aventura de Manaba. Después de un mes de viaje, llegaba a la capital cultural de la Amazonía, gigante, 2 millones de habitantes. Después de Quito, de Teba, la diferencia. Es una isla, no llega, no hay contacto terrestre, ¿sabes? Llega todo por avión o por barco. Y aquí es como estar en Santiago, como si estuviera empatronado. Empatronado, claro. Hay mucho, mucho comercio. ¿Qué estáis viendo? Nada. Para refrescarse, exquisito, un coco. Dos. Querido coco. No, uno para ti. Un coquillo. ¿Un coquillo? ¡Eh! Chile campeón de un mundo, un Brasil. ¡Qué rico! ...1896... la fecha de construcción del Teatro Amazonas en Manaos. Este es el corazón cultural de Manaos y es el símbolo del auge cauchero en toda la Amazonía. Y aquí a este teatro llegaban las compañías de Europa directamente al medio del Amazonas, de la Amazonía. No pasaban por Río, por Sao Paulo, por Belén, nada. Se venían acá, había tanta riqueza acá. Manaos tuvo su boom con el caucho, que muere en el 1912. Después lo declaran Puerto Libre, industrial, y crece de nuevo Manao. Eso se corta hace pocos años y ahora Manao está como medio Puerto Libre, pero Manao recibe igual toda la riqueza, la explotación de la Amazonía. Raimundo, ¿cómo está? Camila, Vangal. Mucho gusto, Vangal. Vamos a la casa de Mary. Nuestra amiga Mary. ¿Cuánta gente mora aquí? ¿Cuánta gente? Sí, ¿cuánta gente? 2.000. ¿Aquí? En el barrio. ¿Y la comunidad es todo eso? ¿Todo? De todo el barrio. Hola, amigo. Soy irmão dela. Irmão dela. Mondela. Ella es Mary. Está embarazada de 8 meses con gemelo. Y tiene 8 hijos. Hola, chiquitín. ¿Hoy? Hola, Mary. Ella es Camila. Sí. Dios, Dios. Miércoles. Casi se nos cae. La casa. Para que no se nos caiga la cara. Oye, Juan, ¿viste cómo se mueve? Se mueve impresionante. Constante temblor, mira. Y ahí, a la entrada, ya empezó ¡clac! No, hay que darse cuenta, no podemos estar mucha gente en un solo lugar. Acá es impactante, mucha, mucha basura. Porque como el río está abajo, prácticamente no hay agua. Son botellas, plásticos, pañales. Es agua negra. Los baños van directo acá.
durísimo vivir en estas condiciones. Vamos de compra para el almuerzo, ¿no? Mira, pues esta zona es extremadamente pobre, pero no están siquiera dentro de los 45 millones de brasileños que no tienen agua potable. Al lado del río, que es la reserva de agua potable más grande del mundo, ¿no? El Amazonas da un vaso de agua diaria, agua dulce, para cada habitante del planeta. Todos los días, toda esta cantidad en todo el Amazonas. 6.000 kilómetros de largo y así. Hay 2.500 especies de peces en el Amazonas. Más que en todo el continente europeo. Más que en todo Norteamérica. El mejor. El tambaquí. Tambaquí. Caramba. El tambaquí. Fritar. Fritar. Sí. ¿Dejar a la Rosemary al colegio? ¿Cómo se va a dejar todos los días? Todos los días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Subimos la escalera de donde termina la comunidad y entramos a la ciudad, que es una realidad muy diferente. O sea, acá uno sale y hay locales para comer, casa, auto, y uno baja y es otro mundo. ¡Oh, sí, mis cajos! Se le arranca la ropa. De los suburbios. Toda la costa amazónica vive en palafito. Pero claro, ahora el palafito se transformó en las poblaciones miserables. Amazonas tiene como 14 millones de habitantes, más o menos, si calculamos. En las riberas del río, ciudades, caboclos, que son los campesinos, pequeños pueblos, pero el 50% caería dentro de índices de pobreza. Mira, ahí está el siglo XXI. Estamos como en el piso de abajo de Manaus. Estamos en el piso de abajo. Vamos a pescar con Renato a ver si es que pillamos algo ahora. Te sigo. ¡Oh! ¿Allá? Grande pescado. ¿Sí? Junior, Pangal. Ese bote llegó recién cargado de pescado. Lleno, 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 lleno. ¿De dónde llegó ese bote? ¿De dónde viene? De la playa allá. Está comprando carne para las pirañas. Vamos a pescar pirañas. Y ahí tiene. Estamos.
¿Este? Sapoche. Satench. Satench. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ela gostou de ti. Ah? Elas gostaram de ti. Sim? Muito louca, hein? Por isso que ela voltaram. Él hizo esta casa, yo le contaba que él hizo esta casa, que antes de que antes vivía en la calle, en la ciudad. Y hace 3 años, dijo, ¿no? 3 años que hizo esta casa. O sea, no tiene luz, ¿no? No, energía. Luz yo no quiero porque luz ahí todo es gato. Gato sería para él, energía robada. Yo no quiero. Energía clandestina. ¿Ya? Ella no quiere. ¿Y cocina? La cocina ahí. Es una llanta. Y ahí hace asado de peixe. Oye, ¿y este bote? ¿Este es tu bote? Sí. Este es el canoa que bueno. ¿Está buena? Sí. Tiene de madera, pero ahí yo no quis, no. Fiz esa de aquí. Una locura pensar cómo se le ocurrió a Junior hacer su balsa con refrigeradores. Y con refrigeradores que fue encontrando al mismo río, botado. Y así salió de la calle, se puso a vivir en el río y le gusta vivir en el río. Súper ingenioso. ¿Usted trabaja? ¿En qué? Yo voy a pescar al otro lado tú mismo. ¿A pescar? Peixe. Renato siempre sale con su amigo, lo acompaña y lo lleva a pescar. Y esta vez lo estamos acompañando nosotros. Es lo que hace casi todos los días para llevar pescado a su casa. Salen de acá porque acá el pescado está muy contaminado. Mira, él tira eso, hace eso. Que tira la sangre para que las pirañas y la abuela ni se acerquen. Ya empezaron, mira. Ahí tengo uno, mira. Eso, mi primer pescado. Ai, que vontade que eu tenho de tê-la comigo, de calar sua boca bonita. Já? Ok, vamos, vamos. Muy buena, buena. Vamos a jugar fútbol con la gente acá del chiquillo del barrio. Que nos invitaron a jugar fútbol. Vamos con Renato a ver si nos dejan jugar un rato. Estamos en Brasil, los campeones del mundo, bro. Vamos a ver, ¿no? Son puros de giro igual. Nos invitaron a participar.
participar en la fiesta de juego que se hizo de la comunidad. Así que ahí vamos a ver de qué se trata el fuego, cómo se baila, cuál es el ambiente, que yo me arreglé un poquito. Y nos vamos a aprender a bailar. Renato, José, ¿bye? Muy empinado, ¿no? Aquí dice que nos va a enseñar a bailar. Dice que el rey del fuego. Y vamos. Una laucha, un ratón gigante que salió corriendo, se le subió el poncho y salió, pero como está durmiendo no se dio ni cuenta. De hecho salió por eso. De tempos em tempos, viagens tão longas, tão longe da casa que eu quase perdi. Caminhos estreitos, conselhos no peito, o amor faz desfeita da gente feliz. De volta pra casa, vivendo en la comunidad. Listo para un nuevo día. Temprano en la mañana estaba sentadita mirando la nada con sus inmensos ojos tristes. Y de cumpleaños. Me senté al lado de él, le pregunté y me contó eso, que había nacido día de hoy, hace 32 años, la Mary. ¡Ah! ¡Oh, feliz cumpleaños! ¡Oh, vamos a ver! ¿Cómo habla? 30 o 31? 32. 32. Usted no dice que es su aniversario. Como hoy día es el último día que nosotros estamos acá, vamos a hacer un asadito de despedida y vamos a aprovechar también a celebrar que hoy día Mary cumple 32 años y se había quedado calladita, como ella es tan tímida. Puede ser. 3.50,
estamos comprando fariña. Un kilo incluso. Es maíz molido y ellos lo comen muchísimo. Se lo echan al pescado, se lo echan al arroz, se lo echan a todo, así que vamos a comprar para que todos estén contentos. Estamos comprándole algo a nuestra amiga Mary de su cumpleaños. De la casa, claro, es súper útil algo para la casa. Pero algo, yo creo que nunca le han regalado algo a ella, sí. Le vamos a comprar un set de belleza. No somos los más adecuados a comprar un set de belleza, pero... Reparar el daño en 3 minutos, el daño de equipo, bueno. Somos muy inútiles en esto. Estamos problemados. Un hidratante. Ya, yeah. Un buen champú, ya. Yeah. Callo dañado, seco, resquebrajado, se lo echan acá a la raíz y le dan fuerza. ¿Y por qué salí de todo eso? Me he echado, pero de una cosa fólica para no perder el cole. Agua y natura. Agua y, agua y, agua y ven. Feliz aniversario, Mary. Está bonito, ¿no? Está bien. Y este también. De verdad no entendemos qué trajimos, pero. ¿En serio? Buscamos lo más bonito. De longe, trazendo uma semente. Louva a terra, louva a flor. Abelhas, usam rainha, canta, toca, instrumento. Junto a tribo transformou fonte de energia. Ei, ei, água aí é tupi. Água aí é fluir. Energia solar. Eu não quero que a Dios no quiere que qué? Ah. Dios no quiere que su barco se hunda. ¿Por qué Dios te cuida? ¿Por qué Dios te cuida? Es porque me gusta. Hidratação. Olha, o Thor me esmagou na minha tela. É, o último dia. Tem alguma coisa ainda na direção deles? Para mim, foi muito bonito que você deixara entrar em sua morada. Muito obrigada. O que está pensando? Nada. Tudo bom ou não? Tudo. Sim? Bueno, ella es mucho más privada, entonces con la cámara se pone un poquito nerviosa, así que cuando se fue la cámara ella me dio un abrazo y se puso a llorar. Y a mí también me dio penita, así que también me puse a llorar. Le pregunté si estaba todo bien, me decía que lloraba de felicidad, que todo bien. Y yo me voy agradecida de haber podido compartir con ellos. Y este es otro recuerdo que voy a atesorar en mi corazón. Así que nosotros seguimos nuestro viaje ahora. Esté muy bien, mi amor. Chao. Que su guaguita nazca muy bien, ¿no? Chao. Chao, cachetona, chao. Chao, linda. Cuídense. Chao. Zonas que teníamos que conocer, teníamos que vivirlo, como dijiste. Lo hicimos,
sin orgullo. Y ahora nos vamos a ver una mirada del Amazonas, pero totalmente diferente. Una fiesta maravillosa, ¿sí? Una fiesta, un color, alegría, belleza, mujeres preciosas. Una fiesta única en el mundo. Y ahí el gran desafío va a ser de la Camila. Vamos para allá. ¿Cuánta gente baila? En torno de 1000 personas. ¿1000? Y yo tengo que participar y ellos vienen ensayando hace meses y yo vengo llegando hoy día. Que hago un paso para la derecha y la Camila se equivoca para la izquierda, eso queda la cagada. Existe una guerra fría entre ellos. Ahí tú ficas de olho. Vamos a meter a la Mara. ¿Usted sabe dónde está Gustavo Medeiros? Está perdido. No sabe ni quién es.